$1,500 se podrán ganar si crean la mejor historia de LEGO Fortnite. Esta noticia se ha publicado hoy en el perfil de LEGO Fortnite y es que vamos a ser directores del lore principal de LEGO Fortnite. Según la publicación, la historia más original del inicio hasta hoy de LEGO Fortnite podrán participar con el equipo de LEGO Group para crear una serie en el canal de YouTube principal de LEGO Fortnite. Y con esto, un premio de $3,500 para 5 personas. Así que voy a darles toda la información. Obviamente, Fortuna no les falla. Así que bienvenidos, yo soy LEGO Fortuna y corre videito. Bueno, familia, esto tal cual se los estoy contando lo ha publicado LEGO Fortnite y aquí estamos ahora mismo en el perfil. Esto dice lo siguiente: cuéntanos tu historia. Básicamente tenemos que nosotros contar la historia de nuestra isla, de nuestro mundo. Esto yo sé que muchos de ustedes lo han hecho incluso sin esperar nada a cambio, pero ahora esto va a ser como pago, esto va a tener como un sentido. Básicamente dice: ¿cuál es la historia de tu pueblo y sus aldeanos? ¿Qué aventuras habéis vivido juntos? ¿Has creado una historia para tu mundo de LEGO Fortnite? Queremos escucharlo. Únete a LEGO World Bulldeer y comparte tu aventura. Mi inglés es el mejor. El caso, tenemos aquí una oportunidad para poder postear nuestras historias de LEGO. Como si tienen que hacer algo de cero, muy bonito, en creativo, esto da igual. El caso es que la persona que gane o que esté dentro de las mejores historias será elegida e incluso recibirá un premio de hasta $3,500. Y ustedes dirán, pero Fortu, ¿tú cómo lo sabes? ¿Cómo tienes esta información? Pues ellos aquí tienen un link. Aquí vamos a entrar y nos llevará a una página que se llama Tongal o Tongal. Esto lo suelen usar para historias que crea la gente de diferentes aspectos de LEGO. En este caso, pues va a ser LEGO Fortnite, que es lo que nos interesa. Entonces, aquí comenzando dice: ¿eres fan de LEGO Fortnite? Bueno, te pedimos que entres el papel de la mente en el papel de la mente maestra creativa del juego. Yo digo, ¿será que los creadores de LEGO no han tenido la suficiente creatividad? ¿Que van a mandar a la comunidad? El caso es que dice: cuéntanos todo sobre el mundo y la historia del juego. ¿Cuál es la historia de tu pueblo y sus aldeanos? ¿A qué aventura lo llevas? ¿Es el barco tiburón del desierto un misterioso señor supremo que una vez nos salvó de los brutos? ¡Ojo! ¡Ojo con esto! ¿O es un enemigo caído? ¿Recuerdan el típico barco que mucha gente empezó a encontrar tirado en el desierto? Bueno, aquí lo nombran. Vamos a ver. Hay tantas posibilidades dentro de LEGO Fortnite. Cuéntanos cuál es tu fantasía. Obviamente, no se me vayan aquí a poner calientes. Fantasía en el sentido de el juego, ¿vale? Construye tu propia historia con creaciones en el juego y cuéntanos qué futuro les espera a los jugadores de LEGO Fortnite. Entiendo yo que lo que busca el juego es que creemos una cinemática, como una historieta, como pues sí, lo digo, como tal cual está ahí, una historia que hable de todo el paso a paso del videojuego, desde los primeros pasos hasta obviamente lo que tenemos actualmente, que es lo de Star Wars, pero de una manera creativa para contarlo en manera de historia. No sé si porque le quieren empezar a dar un lore. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y si quieren estar al tanto de todas estas noticias al momento de que salen, les invito a mi canal de filtraciones, donde les posteo todas las noticias, filtraciones y cosas de LEGO Fortnite, que no se lo pierdan y se enteren antes que todo el mundo. El link está en la descripción y ahí los veo. Todo lo que necesitas hacer es para participar es crear un perfil en LEGO World Builder y comienza y empieza a crear tu mundo. Esto es una página donde, bueno, cada uno tendrá un perfil y podrán postear su historia. Ahora, Fortu, ¿y qué pasa después de que la postee? ¿Esto cómo lo van a revisar? ¿Qué va a pasar? Pues aquí tal cual nos van a decir lo siguiente. Dale cuerpo con capturas de pantalla del juego o imágenes originales. Creo que no incluye video. Cuidado. Por eso lo decía antes que a manera de historieta. Se elegirán 5 mundos, historias de creadores diferentes y se convertirán en una serie de videos de YouTube. O sea, se va a hacer una serie de videos de YouTube como la que hemos visto de Star Wars, como la que hemos visto de Ninjago, de diferentes cosas que ellos han hecho en su canal de YouTube. Así que parece que esto puede estar guapo. Y premios en efectivo de $3,500 por mundo elegido. Es decir, que $3,500 por mundo. O sea, cada mundo elegido se llevará su compensación. Obviamente que seguramente esto monetiza mucho más en YouTube. ¿Quién sabe qué términos están? Dice, este prompt está abierto hasta el 19 de junio de 2024. Así que empieza a construir.
Yo les recomiendo que lo hagan desde cero, que se hagan un guión. Yo lo haré también, presentaré mi historia. Pero es una oportunidad interesante, ya que no hay mucha gente en LEGO Fortnite actualmente. La competencia no va a ser tan grande como si fuese esto un Fortnite normal. Así que es una oportunidad interesante para gente creativa. La plataforma LEGO World Builder reúne a las comunidades de fans y creadores para colaborar y desarrollar historias originales, espectáculos y mucho más, junto con el equipo creativo de LEGO. Vale, entonces básicamente esta es la oportunidad que nos está presentando el equipo de LEGO Fortnite. Entiendo que esto es mundial de momento, en caso de que no lo sea, igual pueden postearlo en inglés, traduzcan todo, por si acaso, o en ambos idiomas. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear un perfil. Entonces, cuando tengamos este link y entremos, vamos a entrar a LEGO World Builder, aquí le damos clic. Sin embargo, yo les dejaré el link, obviamente, en la descripción. Todo está en inglés, ustedes a todo denle traducir, traducir, traducir. Aquí dice, LEGO World Builder. Ahí está, crea el próximo gran mundo de LEGO. Mira Golden Hour, un original de LEGO World Builder. Únete a nosotros en Discord para colaborar, desafiar, talleres y más. Ok, aquí le pueden dar. ¿Qué es World Builder? Bueno, esto está en inglés. Básicamente, aquí hay creadores y equipo de LEGO Fortnite creando nuevos mundos, historias originales para pues, desarrollar cada vez más la comunidad. Básicamente vamos a entrar a trabajar con ellos de una manera gratuita, pero pues en pro a ganar un premio, ¿no? Y más jugando nuestro juego que es LEGO Fortnite. El próximo mundo LEGO comienza contigo, entonces le damos aquí comenzar, prepárate para ser creativo, bla 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 bla, aquí pues que junta las comunidades, entra a la sala de guionista de LEGO y suena con nuevos personajes. Bueno, uno puede aquí ir desarrollando diferentes cinemáticas, historias y colaborando pues con el equipo creativo de LEGO Group. Acá un poco las características, empieza a explorar, encuentra y explora nuevos mundos e interactúa con los que te gustan, como dar ideas y todo esto. Deja tu huella, lleva un mundo al siguiente nivel, añadiendo tus propias ilustraciones, personajes, historias y colaborando con otros creadores. Es algo guapo. Si a ustedes les está gustando la cosa de crear una historia en LEGO Fortnite, es una oportunidad muy bonita donde pueden encontrar también gente que quiere lo mismo o que busca lo mismo. Entonces, aprovecharlo también, no solamente por el premio, sino por encontrar gente que comparte sus gustos o las ganas que tienen de crear un mundo, ¿no? Aquí, comenzar. Explora mundos, eso es para la gente que quiere simplemente echar un vistazo. Y aquí, crear un mundo. Yo les daré el paso a paso para que puedan hacerlo bien. Y no se líen. Aquí no nos hemos conocido. Aquí tenemos que registrarnos. Y aquí muy sencillo poner su correo, un username y su contraseña y ya estarían dentro, ¿vale? Lo voy a hacer rápidamente. Una vez creamos nuestro usuario, ponemos nuestro email y todo, pues ya entraría. Voy aquí a guardar mi contraseña directamente. Con eso ya no se me olvida. Aquí, nombre de usuario, LEGO Fortuna. Ese soy yo. Mi correo, fecha de nacimiento. Vamos a ponerlo aquí. Que bueno, no quiero que ustedes lo vean. Yo soy muy mayor. No, mentira. Vamos a ponerlo aquí rápido. Y por este lado ponemos lo que sería su país de residencia. Yo en este caso pondría España. A ver si lo encuentro por aquí. Es más, creo que si lo escribo sale primero. Obviamente en inglés, ¿vale? Ténganlo en cuenta que está en inglés. Yo es que lo tengo traducido con la herramienta del navegador. Aquí deseo recibir boletines. Deseo permitir que LEGO utilice. Bueno, esto yo lo hago porque me interesa estar conociendo qué va a pasar. Si ustedes no, no lo piquen y ya está. Aquí lo enviamos. Ojalá esté LEGO Fortuna disponible, que yo creería que sí, a menos que alguno de ustedes me haya ganado en registrarse, ¿eh? Y me tocaría pagarle para que me dé el usuario. Ah, no, sí, funcionó. Bueno, aquí nos mandarán un link a nuestro email y podremos registrarnos ya completamente. Entonces, vamos aquí a confirmar nuestro correo electrónico. Y aquí, una vez hecho esto, simplemente tenemos que ir a nuestro correo y verificar que eso haya llegado. ¿Vale? Recibirían un mensaje como este. Bienvenido a LEGO World Builder. Gracias por registrarte. Por favor, verifica. Bueno, esto que ya no tengo almacenamiento. Por favor, verifica tu email haciendo clic en este link. Entonces, aquí lo confirmamos. Pimba. Y ya nos mandaría el navegador a nuestro perfil para complementar pues todo lo que necesitamos para participar en este evento de LEGO Fortnite. Una vez confirmado, simplemente ya tenemos aquí que poner nuestra contraseña, lo que hayamos hecho, lo que hayamos puesto, para entrar como usuario registrado de LEGO World Builds. Builder, no sé cómo, ni cómo se dice. Tu cuenta ha sido verificada. Crear un mundo. Ok, le vamos a crear un mundo. LEGO Fortuna estaba disponible, let's go. Dice, crea un mundo original e imaginativo que podría convertirse en el próximo tema de LEGO, serie y más. Brutal.
Aquí está, mundo de precuelas, secuelas, otra cosa para colaborar. Pero aquí tenemos lo importante. Dice, ¿eres un jugador de LEGO Fortnite? Ponte en el papel de director creativo del juego. Comparte la historia de fondo del mundo del juego. ¿Por qué hay tres biomas? ¿De dónde vienen los aldeanos? ¿Por qué hay un esqueleto de barco tiburón en medio del desierto? Dale cuerpo con capturas de pantalla de juego o imágenes originales. 5 creadores ganarán $3,500 y sus mundos se convertirán en una serie de videos de YouTube. Este aviso está abierto hasta el 19 de junio de 2024, así que empieza a construir. Entonces, esta sería nuestra opción. Aquí, dale un nombre a tu mundo. Ustedes, pues, lo que se les ocurra, obviamente. Háblanos de tu mundo. Sube una foto de portada. O elige una de nuestra biblioteca, aquí las que ustedes quieran. Elige algunas etiquetas para tu mundo. Y crear borrador. Una vez creado el borrador, ya pueden ustedes poco a poco irlo, obviamente, completando y dándole la historia brutal a esto. ¿Qué me dice de esto? Antes de continuar, le doy las gracias, chicos, porque somos más de 350 personas usando el código de creador de LEGO Fortuna, de aquí del canal. Los que se puedan sumar a esto sería increíble, porque esto como comunidad nos ayuda a que Epic Games esté más al tanto de nosotros como comunidad. Es súper sencillo, el código es LEGO Fortuna, es usarlo en la tienda de Epic Games o de Fortnite, y esto pues es gratis. Así que gracias a la gente que lo hace y la gente que se va a sumar a esta comunidad. ¿Y cuál es el aspecto que me llama a mí la atención en todo esto? Primero, bueno, que tendremos la oportunidad de crear una historia y quizás ganar dinero con ello, pero no es solamente eso, es que cuidadito, porque le quieren dar el mejor lore a LEGO Fortnite. Quieren hacer una serie y encontrarle un sentido a todo. Y me llama esto mucho la atención, si ustedes lo recuerdan, porque en el sistema de pueblos se añadió en habitantes una historia. Aquí, por ejemplo, de Tomatoide. Haz que la vida sea novedosa y esté repleta de sabor. Tomate está listo para darte un toque de sabor a tu pueblo, siempre que te gusten un poco las especias. Tienen como una descripción. Entonces, cada persona tiene como una mini historia. Caudillo Cárnico, Patán y así con todos los aldeanos que tengamos. Con esto podemos darle un poco más de sentido a lo que sería esa miniserie o serie de LEGO Fortnite. Y también un poco interactuar con ellos, ¿no? Ver qué nos cuentan, de dónde son. Por ejemplo, tengo ganas de cháchara. Este nos dice que los chefs principiantes creen que las espátulas flexibles son ideales para cocinar. Bueno, yo qué sé, datos curiosos. Esto pues para conocer más nuestros aldeanos, el tipo de mundo que tengamos y contar todo lo que se ha desarrollado en LEGO Fortnite de una manera original y entretenida para una serie en YouTube junto al grupo de LEGO Fortnite. Así que chicos, eso es una oportunidad brutal para la gente que estaba ya creando historias, estaba ya creando un roleplay, estaba ya creando algo. Yo también obviamente lo haré. Estoy haciendo diferentes proyectos que, aunque ustedes no vean nada publicado, los estoy construyendo para llamar mucho la atención de la comunidad. Y esto para mí es una oportunidad de que todo eso se reúna y se pueda juntar en una serie. Así que les invito a que participen, la gente que tenga el tiempo y la gente que no, pues no pasa nada. Sigan jugando y disfrutando este pedazo de juego tan bonito que es LEGO Fortnite. Recuerden que el 11 de junio viene otra actualización que seguramente va a estar increíble y que va a traer contenido, porque ya llevamos esperando un par de días que lleguen novedades a LEGO Fortnite. Así que chicos, $3,500 para las 5 mejores historias que se puedan hacer en esta página de LEGO Group. Les invito a que participen, yo obviamente lo haré y espero ver sus historias por ahí y juntar las mejores para crear, yo que sé, una historia global entre todos. Así que chicos, aquí está la información. Espero que alguno de ustedes sea de estos creadores elegidos y recuerden que yo soy LEGO Fortuna. No olviden dejar su pedazo de like, suscribirse y nos vemos en otro videito. Let's go.